Automáticas. ¡Bum Bum Kid! Me hiciste acordar ese programa que veía cuando era chica, llamada Presa en el Extranjero. Perdón, perdón, ¿esto no está muy chico? Lo bajé, está en el escritorio. Agregarle, cambiar el número romano. Sí. Se lo tengo que pasar al escriba Dieguito, que está en Comodoro de Rivadavia. Igual, fotos, igual. Por separado, tenés que bajarlo nomás, abrirlo. O sea, como darle un poquitito más de. Ah, entre sí. O sea, por ahí creció en un punto, pero no creció interlineado, ¿entendés? Sí, sí. Esta es la gran pregunta. O sea, yo soy poeta y punto, pero hago poesía sonora, que es un tipo de poesía. ¿Que es como una poesía que no tiene que ver mucho con el significado, sino más con el sonido? ¿Sería? Esa sería la poesía fonética, y la poesía sonora es la que tiene que ver, la que se, digamos, se requiere que la, se interprete en público y se transmita solo a través del sonido, no es solo texto, que son muchas veces textos. Y a ver, decía un pedacito de una como para más o menos imaginarnos. ¿Cómo comenzar? Com començar un fil, com començar si el tens un fil, com començar si el tens un fil que repeteix, com començar si el tens un fil que repeteix en tu, com començar si el tens i el veus un fil que repeteix en tu, com començar si el tens i el veus llum enllà un fil que repeteix en tu, com començar si el tens i el veus llum enllà un fil que repeteix en tu després, com començar si el tens i el veus no té llum enllà un fil. Vinga. Supongo. Ahí estamos, nos faltan cuatro, ¿no? Ahí estamos. Poesía, no vayas a necesidades de poesía, si no te quedas. ¿Madre, un hijo? Sí. ¡Ah, bueno! Y pensé que ahora se terminaría sacado, así que nace el bebé y... ¿El qué se acaba? La humanidad. ¡Ah! ¿Falta abanico? ¡Ay, qué lindo! Pink Flamingos. Puede ser, no sé si este o el otro de Fowl. Estos son... como para colorear, pero de artistas muy copados. Sí. Estaba recomendando tu libro. No, obligando a comprar sí, a mi amigo. Libro. Tengo el berretín de pasar las 20.000 palabras. ¿Qué sé yo? Sí. Sí. Yo siempre me la paso contando las palabras, todo el tiempo. Nunca uso palabras que... que sean como adjetivos, que parezca que sean como positivos. Sí, claro. Auto, ¿dónde está tu mochila? Autovalorativos. Desde que le robaron la mochila, nunca más usó mochila. Va, me golpearon un poco, dijo, me tiraron. Me hago la tarde. Sí, un tesoro. Me hago la tarde. Por el peso. Por el volumen de la mochila. No, estaba lleno de tuppers porque mi mamá me daba comida siempre y yo los domingos le devolvía. Le llevaba los tuppers. Más dulce no puede ser. Los tuppers vacíos, sí. Sí, tal cual. El cuadro. Tres me preguntaron. Claro, claro, te bajaron el cuadro. Eran, igual. Te bajaron el cuadro. Eran 20 y puse 17. La otra era mi masturbación no más atroz. Familiar, ¿no? Usaste ¿qué fue la que? Local. ¿Ni sexo con putas? Parece un tesoro local. Un tesoro local. La tiene el mamá. No, esa no se muestra en un drama. Esta es la de Aira, ¿no? Otra de Aira. Después él me hizo así como... ¿Esta de quién es? Esa es mía. ¿Esa es tuya? Como le agarre un grafólogo. Un pancho. ¿En una escritura metés esa firma? Mirá qué linda esta con la, esa. Vicente. Sí. Vicente. Vicente. Qué linda G, ¿no? Y abajo la ah, garabato. Otra también, mirá, ah, con garabato. La pared. La super pared, ¿no? La super pared de 2019-2020. Sí. Qué linda firma esa. Fácilmente falsificable, pero bueno. ¿Quién más puedo firmar? Estanislao del Campo. Cuando fui a la casa de Caserito hace un tiempo. Buscó en la computadora y me dedicó la firma de Ben Bottier. Ben, ahora te hago una de Ben. Que es mi, yo. Que es la obra que más me gusta en mi vida. Es... Sí. Sí. Como era Ben, que... era, firmaba Ben nada más. Ben, ¿no? Vos dijiste una cosa muy importante. Las historias de tu hermano, playeras, desopilantes y macabras. Y mi hermano iba y agarraba el bolso, robaba una llave de los invitados. Y bueno, toda la tarde de pileta, el asado, no sé qué, qué sé yo. Y cuando llegaba el momento de irse los invitados... ¿Dónde está mi coche? ¿Dónde está mi coche? Me lo robaron, no sé qué. Y la familia nos mirábamos todos otra escuchame. Vez. Y siempre llegaban al auto chocado. Una recta de 100 kilómetros. Y es recta, recta así, y no hay nada al lado. O sea, no hay árboles, no hay casas, no hay ninguna estación de servicio, ni nada. Pero mi hermano agarraba y entonces ponía un ladrillo en el acelerador, recostaba el asiento y con los pies manejaba la recta así, escuchando música... Los Beatles, porque nunca salió de los Beatles y sus derivados. Me llevo mi botella de vino, un vino y medio por día.
que también hice la tranza con un... Con el chino de la... No, de la no, no, con un coleccionista que me paga con caja de vino una obra papel por mes. ¿Y viñedos él? No, nada que ver. Nada ¿te compras caja? No, sí, la debe comprar por... Escaje. Sí, escaje, encaje. Obra. Pero el otro día, que estuvimos juntos largo tiempo, como un día y medio... Sí, qué lindo que fue, ¿no? Sí, como en las viejas épocas. Sí, como en las viejas épocas. Las dos muertes metimos. Sí, 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 que metimos. ¿Las dos muertes se va a llamar? Sí, bueno, no, sí, sí, sí. Título sí. Tremendo. Sí, sí, sí. Es bueno, ¿no? Es bueno, muy, muy bueno. Me parece que sí, Poe. Porque... Ah, sí, me parece sí, que es Carlos Fuentes. Sí, pero bueno, hay títulos que saben más rápido, se sabe. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa. Igual la mano se me va sola. O sea, tengo tanto dato. Empiezo con Birome y después paso a la computadora. Sí. ¿Vos? Sí. No, él es computadora. Yo computadora, sí, no podría. Cero computadora. Nunca hubiera escrito si no hubiera existido la computadora. Este título es un título especial. Algo pasa con este libro, porque él tenía el título que fue el título que movilizó primero el proyecto y tal vez, viste, cuando movilizás el proyecto a través de un título... Exactamente, yo creo que pasa por ahí en realidad. Hay algo que se frustra de la experiencia, ¿no? Cuando surge del título también es muy condicionante cambiarlo en algún punto. Y sí, y mi museo maravilloso... Antología del sueño argentino. ¿Qué es eso, un muertito? Va a ser un muertito. El muertito de hace que se muere. Obra que hizo famoso Casero, lejos. Yo me acuerdo en 2000. Ahí me contó Fernanda que una vez... En 2002. En Rubén Sacar hizo uno y ella decía, por favor, pedimos una ambulancia. El puta español. No, yo pensé... ¿Querés cambiar esto por un libro? Estos son chinos que valen 3 euros. Uy, se me clavó, se me clavó. Salí, uy. Un payasío más que nadie. A lo mejor di, va a estar cerrada la persiana. Me lo mandaste. No, este camino. ¿Y Sergio no viene o no? Traeme la bici, tanto tiempo. Todo momento es antológico, pero va a volver a pasar. Llegó el jet set. No, las canciones antropológicas anónimas que no pensaban cada canción que cantaban en función de un concepto mayor. ¿Qué haces, doctor? Perdón, que... Me encantó, hoy tomé un Spotify por primera vez. ¿Cómo tomaste un Spotify? ¿Cómo? Hay otra empresa que no es Uber. ¿Cómo se llama? No, se llama... Cabify. Cabify. Spotify. ¿Sabes lo que es Spotify? ¿No? Sí, tan bruta. Pará, cuando... Pero siempre fuiste bruta. ¿Vos sos brasileño? Sí, yo soy carioca. ¿Carioca? Carioca. No, carioca. No, Bahía, qué asco. Pará. A mí me gusta el feijón con arroz, pero no me gusta un porco. Un porco. No me gusta, porque viene con la pata con pelos. En cualquier lugar del mundo la cerveza no se bebe tan fría como en Brasil. Mirá vos. Incluso hasta al tiempo. No, qué horror. Hay hielo. Ya sé que está bien. Nos amigamos, lloramos. Ayer. ¿Ayer? No. Antes de la última arreglada. Sí, bueno. ¿Por qué es amigo de Violeta? No, pero cuando yo... Bueno, Violeta es lo más. Es lo más. Contale, Nicolás. Lo más malo. Igual se tienen las dos, ¿eh? Se tienen muy presentes. Porque ella te quería comprar un equeco. Dijo, quiero una remera, quiero un equeco. Y esta la trata mal, ¿no? ¿Por qué? ¿Y qué tal, Nahue? Mal. ¿Qué pasó? Como siempre. Sí. Es que él es tímido, de esos tímidos que después cuando los conoces son... No, pero cuando yo igual llegué, tengo que decir que... ¿Conociste dónde acá? Acá, a este lugar. ¿Hablando conmigo? No, encontré un orfanato, un lugar donde descansar.
donde hay alguien que me entienda, que me comprenda, que me dé ritos mágicos, visualizaciones. Sí. ¿Te acordás? De luz celeste? Violeta. Violeta. Sí. Era celeste igual. No, era Violeta. Era celeste, te juro. Sí. La conozco hace mucho. O sea, sí. Leí un matiz particular. ¿Sirvió? ¿Vos sabés que a todas las personas que se me había pasado? No, 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 en cámara. ¿Les sirvió? ¿Sabés cómo es? Hay un ejercicio que no tendré que develarlo, así que no lo voy a develar. Y vi una librería en una esquina, ¿no? Uh-huh. Que me llamó la atención porque estaba bien nutrida. Entonces pasé, no sé qué. Había un chaparrito ahí que me miraba con una mirada intrépida. En zona de talleres, además, ¿no? Empiezo a seleccionar unos libros. Fue así, casual, digamos. Empiezo a seleccionar unos libros, no sé qué, y ya que llevo unos, entonces me dice el personaje que me estaba mirando, ese no te lo vendo. Digo, ¿cómo, mano? No, no sé qué. Bueno, resultó que era Garamona. Pero yo creo que es la mejor manera de conocer a veces las cosas, ¿no? Exacto, desde la inocencia. Sí, entonces al principio no lo soporté a Garamona, porque ¿quién es este güey que vende libros que no los vende? Claro que no los vende, ¿por qué no me venden? Más que un aguantadero, como el lugar donde uno se siente menos exiliado. Sí. O porque estamos en ambas cosas, ¿no? O porque es puro loco, igual que uno peor, ¿no? Sí. Un aguantadero para aguantadores, entonces. Sí, exactamente. Sí. Para deportistas, sí, de la palabra. que está sostenido por un catálogo y por una cuestión profundamente intelectual y con un armado muy fuerte, pues eso es un esqueleto absolutamente fascinante, único, si me permiten, incluso en América Latina. Es más, es un placer venir, no solamente por los libros, sino venir a ver la colección, porque es una de las colecciones de arte contemporáneo más bombón. Vendría a ser como una especie así de Stradivarius de colecciones de arte contemporáneo de Buenos Aires. No, el de Pertu. El libro de Pertu. Y las poesías también, pero bueno, yo tengo un problema con Sal. Quedé pegado. Y por supuesto adoro y quiero de los libros de Mansalva el libro de Yuso, donde participé con un texto, así que nada. Y si alguna vez quisiera que se haga una biografía de la Internacional, quisiera que se llame Vagos sin oficio ni beneficio. Escuchame, vos que sos tan exigente en teoría, ¿no te importa a quién votaba Caruso, si era gay, si era hétero, si era no? ¿Te gusta la obra de Caruso? ¿Te gusta cómo cantaba ese loco, viste? ¿No está foto de Caruso? Sí, no. Ah, bueno. Lo ubico. Y fue a Cuba y el tipo salió de un ensayo vestido así y lo quisieron meter preso. Y el tipo decía, yo soy Caruso. Y en Cuba decían, ¿qué Caruso? ¿Cómo voy a autorizar un término que no entiendo? Escúchame, Sergio. ¿Por qué lo decís? Porque lo hice sacar. Sergio, eso tiene que ver con la cuestión. Borges será peor que vos. Pará. Otra cosa. La curadora tiene que citar a Jacobi como obligación. ¿Por qué? Para mí es una... La intelectualidad. Todo el mundo es snob. Es decir, para mí. Y yo, si te cuento la verdad, yo quería poner a la gente en bola, ¿entendés? Mozart te dictaba el Requiem y como re fácil te lo dictaba. Mozart. Por favor, a mí no me piden un Requiem, me piden una decoración para una fiesta de mierda del Museo de Arte Moderno. Y yo digo, igual bueno, el Blanquita, igual el Blanquita con el espacio negro quedó. Pero escúchame, Mozart, ¿dónde crees que tocaba? Tocaba para la corte también. Sí, pero te quiero decir, yo con el cotillón, ¿viste? Sí, ya está claro que no sos Mozart y que no es el tipo de... No, vos sos más Beethoven, más sorda. No. Más sordo, ¿viste? No, más como... Sé, y lo más sé, loco. No, lo que sé es que me sale fácil a mí crear, ¿no? Sí. A vos también. Esta señora que tengo al lado, le es fácil también crear. Ella titula ahora, es tituladora. Qué lindo, me gusta ese oficio. Yo me siento titulador. Te digo la verdad. Titulador. Titulador, sí. ¿Qué te sentís? Estamos en el Copacabana Palace. Ella dice, bueno, me voy a cortar la barba. ¿Sí? ¿Qué? Decidiste ir al cofer. Sí. ¿No la atendí? ¿Por qué? Porque pensaba que era un... Eso también, Cabernet Franc, boludo. O sea, prefiero Cabernet Franc. Me dijiste una vez, Rafa, que Mansalva es como el Fondo de Cultura Económica, pero sin cultura económica. Sin cultura y sin fondo. Sí, boludo, por eso. Aglutinar un montón de nautívagos. Pero no solamente vagos, sino que fíjense que no. Fuera, más adentro. Más adentro la tenemos, ¿sabes? Sí. Eso, sí. El
comedor que hicimos en la 31, fiesta total y absoluta. Que, no, no, y aparte sin sí, no, y aparte nada, viste, como bueno, dijimos el comedor de este sábado tiene que estar hermoso, entonces pensamos, ah, vamos a hacer un risotto rosa, con remolacha y crema, y me cago en el veganismo, dije yo, tipo, crema y queso. Sí. Mm. Y ahora estoy con butes. En el viaje de los Argonautas, cuando están en el barco, ¿viste? Sí. En un momento atraviesan el mar cuando empieza el canto de las sirenas, que en realidad es un fragmento, lo dice, ah, de un párrafo. Y te metiste deep inside. Sí, leí un ensayo de un francés, que obviamente no me acuerdo, que hace toda una analogía del canto de las sirenas con el origen de la música. Y está Butes, que es el único marinero que se arroja y se entrega al canto de las sirenas. Me muero. Estoy haciendo como lo que vio Butes, que era el ladero de Orfeo, no, el boludo, cantante. ¿No? Todavía no estaba. Porque cuando yo estoy escribiendo mi primer paso, esta misma mina que dijo no tenés actitud de vida próspera, ella tenía hijos, decía, es la máxima responsabilidad que yo, pero no tenía, no tenía la profundidad de saber qué era esto, y es eso, ¿viste? Es impresionante. Tengo la realidad absoluta de que existe, además. ¿No? Exactamente. O sea, no, y aparte, el cotidiano. No te puedes ir a dormir cuando quieres, no te puedes levantar cuando quieres, no puedes hacer. Puedes hacer. Bueno, tomar un avión, que eso, como no vayan, tomar un avión, pero se acabó el viaje feliz de la mano. No, no, eso ya está. O sea, para siempre. Entonces no me lo puedo creer, qué sé yo. Y me va mejor de plata que antes. Bueno, eso, pero qué locura. Qué locura. No se puede ganar, no se pueden ganar todos campeonatos. No, exactamente. Y como decía un amigo, no podés nunca en ningún tiempo tener todo, todo impecable. Tardé en entender si estaba en un estado de ensoñación o de realidad. O vos directamente, vivo. Ah, acá tenés una pista. ¿Viste la marcha hoy? Fui a marcha. ¿Qué tal? Muy bien. Yo también. Siempre contamos acá una historia bastante gore. Gore Gaucha pueblerina. No, si me fue, bro. Que es la historia de uno que le decían viento y tierra, el peor de los Díaz. Era apellido Díaz. Y eso le hizo ganarse el cariño del pueblo. Capo, mi pueblo es como los Simpsons. Hay una sola persona de cada cosa. Una amiga de mi madre. La señora. No tenía familia, nada. No, y la adora a mi madre y a mí. Claro, sí. Así que estoy de casero en esa casa. Ah, él estuvo, fue el primero que fue a la casa. Y la casita de Mary. Voy a inventarme, si vos vas a modificar toda la casa. Nada que ver, tenés que volver, ¿no? Hago bolitas de papel. Con los dedos en los que antes sostenía mis cigarrillos o mis copas. ¿Podés fumar un poquitito? No, pero una cosa. ¿Sabes qué? Porro puedo fumar. No, pero hay un pucho dando vueltas. Una seca. Sí, una seca cada uno. O dos. Sí, me robaron unas... ¿Pinturas? Igual yo dejé... Eso sí, digamos. Dejé la puerta abierta y me fui a dormir. ¿Cuál fue de tu madre por dejar la puerta abierta y yo por meterme dentro y tú por quedarte quieta? Es muy loco. Él estaba durmiendo. ¿Obra no te robó? No, en realidad me robó obra de otros que valía más que la mía. Lo peor que pueden hacer. Lo peor. Como le pasó a un pintor argentino muy conocido que vive en un quillo, no sé si... Que intentaron robar y le robaron un montón de obra de... Que él tenía en su colección y ni un cuadro de él. Igual los que roban obra son otro tipo de ladrones. ¿Has planificado, de hecho? ¿Te parece? No, jamás. Igual es una de mis fantasías. ¿Un día no planeaste robar un Goya? Pero era muy joven y ese día para mí duraba un año. El tema del robo de arte es si tenés un mercado fantasmista y secundario para venderlo. Porque cualquiera se roba un Picasso, si puede. Pero el tema es, ¿a quién se lo vendés? En la época militares robaron cuadros de impresionistas, digamos, de primera línea. Y lo loco es que los guardaron mucho tiempo. ¿Te parecieron? Y en un momento, alguien como que encuentra uno de esos cuadros, sí, se sigue la pista, en China estaban. ¿En China? ¿En qué época? Y parece como que el gobierno militar había como transado como una onda con un... Con el vendido directo. Como por armas o por algo, no sé qué, como...
Y encima los paraguayos en esa época tenían mucha industria, entonces tenían unos cañones tremendos. Claro. Era terrible, ¿no? Era como atacar más o menos al ejército soviético. No, yo flasheé con vos porque eras como mi viejo redivido. Porque mi viejo reivindicaba, por supuesto, la guerra del Paraguay a los paraguayos y había hablado de Curapaití durante 700 páginas. Porque el Paraguay era muy Corea del Norte, sí, por supuesto. Pero vos reivindicabas a Francisco Solano López. Sí, totalmente. Pero era como una especie de versión benigna de Corea del Norte, en el sentido que era un lugar muy aislado. Ahí se refugió Artigas cuando lo traicionaron los argentinos y los uruguayos. Ah, no sabía que se refugió. Se refugió en el Paraguay del doctor Francia. Qué raro. Y también es raro que Sarmiento haya muerto en Paraguay, ¿no? Dominguín dijo que gestó, no reconoció y luego reconoció para luego mandar morir a la guerra del Paraguay que Sarmiento mismo pergeñó. O sea que fue una relación un poco perversa. Un poco así, felicida, como decía el doctor Raskowski. Totalmente felicida. O sea, hizo una traducción de... No, Mitre fue el que hizo la traducción. Ah, Mitre. Sarmiento... Que está muy discutido si la traducción. No, cuando venga la zagueborda hay que preguntar, ¿la traducción de que hizo de Mitre del Dante es buena o cualquier cosa? La traducción de Bartolomé. Eso como la sobra. ¡Hablé mal de Bartolo! La sobra es por de Sócrates. Yo ya escribí Bartolomé. Bartolomé Mitre. ¡Mitrista infiltrado! ¡Fuera de los salvajes mitristas! Los solitarios, la otra cuadra. Le seguían gustando como las chicas que cumplían así tareas domésticas y las citaba en una esquina. Y después se olvidaba que las había citado. Tenía rastre, pero la memoria de corto plazo ya la no... Era cortoplacista, digamos. Era cortoplacista. Como todo buen argentino. Bartolo tocaba la flauta de un solo agujero. Hablando de las chicas de la esquina. Un poema. Les muchachos sería ahora. Combatiende al capitán. Somos minimalistas. Minimalistas. No podan capiteles. Y la liebre ya es la liebre muerte. Le capiteles. Le capiteles. Como los flores de nada. Gracias por el canje. Aparte, es bonito los flamingos. Hermoso, gracias. Y sobre todo que gracias. Tienes un tres libros. Muy bonito cuando lo abres. Esto por tres libros, mirá qué bárbaro. Igual es un abanico de 5 euros, pero. No, pero. El corazón vale mucho más. Pero con mí es mi gran influencia poética. Y le da lo mismo tiburón que mojarrillo. Sombras, efigies, sombras, sobras. La ruta, el encandilante rugir de los camiones a contrapelo. Yo digo, debe ser brasilero. De los camiones, del imperio de Don Pedro. Quieren tomar revancha. ¡De tu Zaingó! Quieren tomar revancha de las invasiones y batallas perdidas. Desde la colonia al triunfo del miserable general Alvear. ¡De tu Zaingó! ¡La gloria del miserable Alvear! ¡Viste mal el miserable general! Tremenda venida. Se fueron como vinieron. En medio de una polvareda sulfurosa, al galope. Algún día tendríamos que ir, le dije a Alejandro, al palacio de San José, para que vea la sangre del general, hoy reseca en un pañuelo de seda, que recogió una de sus hijas del cadáver que aún parecía palpitante del papá. ¡Papito! Digo de seda porque queda bonito. Quizás ese era un trapo de algodón. De esos que se usan para limpiar los pisos. La fantasía en torno al arte, las como en clave medio negativa, son la falsificación, el robo de arte y también encontrar un cuadro que valga dos manos. Es la trinidad de sueño. Bueno, y encontré hace poco, hará 2 años, en una compraventa de acá a la vuelta,
me hicieron acordar para hablar de los chinos y el arte. Un cuadrito muy hermoso, que después se los muestro. Y muy lindo y muy, muy bien presentado, chiquitito así. Digo, ¿cuánto vale? Me dicen, 40 pesos. Digo, bueno, lo compro. Era un pintor norteamericano. Yo, todas estas obras son de latinoamericanos. Me hacía un poquito de distorsión. Y después lo googleo al artista, se llamaba Richard Maitland. Y era, entre otras cosas, el pintor favorito de Imelda Marcos. Sí. Imelda Marcos era como unas colecciones infernales. De zapatos. Era un surrealista. No, y de obras de arte y todo. Más que surrealista, metafísico, si queremos. Ahí lo traigo. No sé dónde está. ¿Sabes cuánto costó algo, no? Debe costar $2,000, por ahí. Bien. Bueno, y era el pintor favorito de Imelda Marcos, Jacqueline Kennedy Onassis, Groucho Marx. No sé cuántos. Toda una época estaba en sus manos. Sí, sí, sí. O sea, lo descubriste entonces. Y para acá, para este humilde. ¿Es lindo? Es precioso. Es precioso, ¿eh? El carromato con la comida con las tapas de plata. Cristian, soy repoleador. Siempre cuento el final. Tengo un déjà vu. Tengo un déjà vu. Es el chimpancé bebé. Es distinto. Es como un instinto prehistórico, ¿viste? Porque uno llena con el futuro lo que el presente, no sé. Lo que el presente no te da. Claro, sí. Mi Dixit es, quiero 100 años más. Por supuesto. Pero no voy a tener 100 años más. Pero no importa. Quiero vivir, quiero sentir, quiero belleza. Quiero hacer. Escuchame una cosa. Y vos, yo vi un desfile con villeros vestidos de ropa fluo en el museo, en el Malba. Sí. ¿Y eso no es utópico? ¿Llevar a todos pibes de tu barrio, de Lanús, de no sé dónde, en un colectivo y bajarlos en el Malba? Todos chicos hermosos. Eso es que no puedes modificar. Mirá, las palitas más o menos. Hay un de un listo. Hola. Con la letra de Robert no hay que trabajar nada. ¿No? Hola. ¡Upa! ¿Qué tal? Bueno, brindis. Un hombre que compra los panes de césped. Hasta $2, mirá. Y los escucha crecer. En Chile, por ahí me quedan $10. $10. Esto es una locura peor que Nacho, ¿eh? Por eso. Prejuiciada. Y yo había visto en la vida, era gente prejuiciosa. Yo creo que Garamona, cuando tenga 60 o 70 años, va a llamar al sucesor de la editorial internacional y va a decir, yo tengo un catálogo, hoy es de 250, tengo un catálogo de 300, de 400, de 500, te lo vendo por 5 millones de dólares, los editores van a caer de rodillas y Garamona va a llamar por teléfono a todos sus autores desde alguna mansión en Maracaibo. Publiqué 2 libros con Garamona. Del segundo ni pregunté cuánto había vendido, pero el primero yo tenía cierta curiosidad. El libro era uno que se llama Mis escritores muertos. Entonces, al mes le digo, che, Francisco, le digo, ¿cómo va la venta de Mis escritores muertos? Me dice, un éxito. Le digo, ¿qué quiere decir un éxito? ¿Qué es el éxito? Me dice, vendí 7 ejemplares. Le digo, ¿en tu librería? Me dice, no, boludo, en Capital Federal. Le digo, pero eso es un desastre, boludo. Sacaste 1000 ejemplares, vendiste 7. Y me mira como diciendo, me vino un marciano. Me dice, debe el mono entender nada. Dice, yo tu libro lo voy a vender en 15 años. Mis problemas con mis padres empezaron el día que nacieron mis hijos. Antes, no, porque lo tenía como un lugar de supervivencia. Algo hostil, le pongo, le hago frente. Ahora que no está esa hostilidad y soy yo el responsable, empiezo a ver la hostilidad. Claro, ah, mamita querida. Igual lo que no sabe lo hace peor. Porque gracias poliéster, gracias polímero. La subjetiva de una hormiga que ve pasar una carreta. Divina. Bueno, también decían, no me lloren, crezcan. Yo quería curador de texto, yo le dije, la galería es gigante,
una persona hace 15 metros y se aburre. Claro. Son todos textos, 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 con mucha pintura, como nunca, claro, qué sé yo. Claro. ¿Qué pasó? Me apareció más moneda y me compró 18. Mortal. Después me compraron 10 más. Es un toque de suerte, un toque de sensación. Con todo el quilombo que tiene un hijo, empezó a venir plata. Un año, 8 meses. Tío. Bien. Una maravilla. Lo que pasa es que la relación con la madre y todo, es un quilombo. Pero para mí, bueno, sí. Yo también me... ¿Te peleaste con ellos? ¿Por qué te peleaste con ellos? Muy boludo. Igual siempre yo me tiro con la madre. ¿Hablan mal de vos? Sí. Pero ¿qué sea enterarse que alguien habla mal de vos? Pero yo sabía, pero eso es mucho, ¿viste? Eso, ¿por qué? Eso yo lo dejaba. Espera, escúchame una cosa. ¿Por qué hablan mal de vos? Cuando se pone deprimido es bueno, y cuando se pone como un plan maníaco es malo. Ah, no, ¿moro? ¿Moroco o dorado? Nave jungla. Ah, no, nave jungla sí hablé, güey. Bueno, nave jungla. ¿Volvió nave jungla? Las botellas de Yandón que me tomé en nave jungla. El codo no abre, ¿no? Esta hace poco seguía, porque cambian de dueños. Bueno, Casero hizo el muertito ahí. El codo sí, siguió. ¿Te vas? Vení. Gracias. ¿Te llevas los libros? No te puedes. Y ayer encontré la versión que hicimos con él, que no tenía título el tango, ¿no? Era la boluda. No era un tango, no decía tango, pero nosotros la hicimos tango. Es una burbuja. No le importa mucho. Bueno, sí. Completamente borrada de la mente hasta que apareció la letra y volvió. ¿Cuál es esa maleta? Yo te dije, ahora nos vamos a acordar cómo es la... Bueno, se agitaba la boluda, que era la burbujita. Ese era el chiste de la canción, ¿no? Es una historia costumbrista vista por un queer con C. ¿Un queer? No, queer con C está bueno porque es de queer. Lo usan ahora. Queer es C. Sí, ahora se usa así. Viene de queer. Ahora es queer, está bueno. Claro, el motocuero. Ahora, nosotros decíamos que esto de Coca-Cola también era como la de Jorge Yushen. ¿Quién fue antes? ¿Yushen o Jacobi? Es un perro cruza. Lo que te quería contar es que el símbolo de una de las organizaciones es así, como si fuera la cruz esvástica, pero son dos verdes. Muy gracioso, buscalo en internet. ¿Escaló? De ahí Nacional Socialista. Tiene un líquido del tacho de basura. Mi viejo se enojó y dijo, qué papanatas que sos. Pensá que si nuestra familia hubiera ido a Chile, ya andarías a caballo. Porque estaba la idea de que si los líderes hubieran ido a Chile, lo serían gente poderosísima, ¿viste? Como que no sé. Va, y bueno, ¿y las otras de qué tratan? Dirigirían la policía secreta de Pinochet. ¿Las otras de qué tratan? Las que no son de la guerra. Y bueno, ahora estaba con una que eran como unos taxi boys que mataban rugbyers. Ah, esa es la última. Contemporánea esa. Encima, yo estoy en una novela gay que ni siquiera le he dado un beso a un hombre en toda mi vida. O sea, yo quiero que sea una novela porno, pero me falta documentación sobre la sodomía, sobre las cosas. Me falta mucho trabajo de campo, pero tampoco me da ganas de investigar. No sé. Ensayo, digo, para mí tenés que hacer ensayo como el libro del niño mierda. Que o de la teoría de la madre. ¿Vos sabés la teoría de la madre? No. Es una guerra civil entre las madres. Lo interesante de esa teoría es que la escribí cuando pensaba que nunca iba a volver a la Argentina. Entonces, eso creo que... Estabas libre. Y ahí vuelvo. Cuando te pusiste de novio con la estaba con la bigotuda, ni siquiera hablaba castellano. Tiene los mismos bigotes que Juan tenía. Los ojos parecidos, ¿eh? Llego solo, ellos no habían llegado. Perdón, ¿hablás de San Pablo? Sí. Ah. Y después lo conocí a Nacho, que él me dijo, tus botas tejanas... ¿Qué lindas botas tenés? Dije. Y yo dije, y vos también. Y las tuyas. Y ahí me lo dicho. Romance. Nos quisieron echar para siempre. Cuando me atrapé la reja. Es verdad. ¿A quién? No era una reja, era una obra. Era una jaula colgante. No era una jaula, era una obra de uno de los artistas más importantes de la vida. Era una obra que estaba puesta en el... Estaba colgada en el agujero de la escalera. De Niemeyer, ¿no? Que es la del... Esta escultura tendría... 7 metros por 7 metros por 7 metros. ¿Colgando en el vacío? En el vacío, colgando en el vacío. Sí. Y ahí nos trepamos. Vos te trepaste. La tuvieron en la boca, pero la escupieron. Me trepé. Se trepó a esa escultura, no sé cómo llegó, y fue agarrándose así como un mono. Con la botella de... ¿Vos? Llegó a la parte de arriba. ¿Quién? ¿Vos, Frank? Y ahí se tiró como a dormir. Sí. Y los guardias de la Bienal... Son como policías brasileños. Son gente muy seria. Y los fueron a cazar a este. Pero nadie se pero subió. Hiciste la mejor performance de la Bienal y no se supo. Lo que pasa es que tomábamos una callaza
alucinógena que nos volvía locos. Bueno, y después. Nos íbamos a un barcito de camioneros a la vuelta de la Bienal, que nadie iba porque era todo el chetos estaba jugando adentro. Nosotros descubrimos un bar de camioneros que salía un real vaso de medio litro. Y bueno, en un momento, Rolo le dice, bueno, vayan a hablar con las madres, con las abuelas de la Plaza de Mayo y les explicamos unas cosas por mi historia y no sé qué. Claro. Y las logramos convencer. Y subieron. Subieron unas que caminaban y yo como que fui. Ella, vos te quitaste ¿Cómo se llama este New Mayer, no? New Mayer, sí. New Mayer, bueno. Las rampas. Es como si fuera un Bauhaus muchísimo menos práctico. Es como un Bauhaus caribeño donde en vez de que las líneas sean rectas, es como... Rítmicas. Así. Sí. Y yo la subo a Estela Carlotto en una silla de ruedas por las 5 rampas sinusoidales. Sí. Niemeyer. Y ahí estábamos nosotros. Y ahí llegamos arriba. Y Robert nos dice muy... Bueno, Capitán Verne. Canten algo para dice, ella. Canten algo. Cante para las madres y las abuelas. ¿Y sabes qué difícil que era cantar algo? Porque nosotros estábamos como tocando como ting, trum, trum, trum. La demanda y el pedido. Era muy complicado, ¿viste? Muy complicado. Sí, porque había que hacer algo que en realidad. Amoroso, la altura. Que fue estéticamente bello, histórico. Y yo a Nacho, que nos estamos conociendo en esos días y somos como hermanos, yo dije él, iluminado, porque a mí me dicen, tocate algo y me olvido de todos mis temas absolutamente. Y yo digo, Nacho, él me dice, vayas a tocar algo ahora. Toquen algo ya, y estaban las madres y las abuelas en la primera fila, viste, todas en el escenario. Cansada también, como queriendo. Claro, bueno, chicos, ahí Francis ahí me dice lo de... Madre, escúchame, de los gatos. ¿Sabes madre? Claro. Y él me dice, no solo la conozco, sino que se la canté a mi madre toda mi vida desde que tengo 8 años. ¿Tema es el una conflicto? Letra que estuvo hecha cuando no existía ese. No, obvio. Había sucedido la tremendez, ¿no? De 69, 67. Un hijo pródigo. No, exactamente. 68. Y dice, madre, y a tu brazo volveré. Imagínate. De la catástrofe, del accidente, es una demencia. ¿Sabes cuál es el máximo miedo? El máximo miedo, me vas a decir, no puede pasar, eso no puede pasar. El máximo miedo que yo tengo es que la secuestren. Ay, te juro. Es una demencia. ¿Qué haces con eso? La cuidás. Un tiro. Eso es lo agotador de paternidad, te pela toda la bestialidad. De la cabeza los miedos más dementes. Igual, cada uno tiene su miedo demente. Claro. Mi hermano, cuando yo era chiquitito, rompía toda la casa y amenazaba a todos con cuchillos y corría a mi papá y todo. Entonces, ahí hay un extra miedo de miedo. Y como te criaron, no sé qué me importa. Pero los miedos, bueno, yo soy miedoso gracias a mi hermano. ¿Qué sé yo? Bueno, y mi hermano tiene la culpa, no, son mis padres, qué sé yo, no sé. Pero bueno. Quiero andar rodando y rodando. Y frente al pedido. Volver, quién sabe hasta cuándo. Madre, de ti me acordaré. O a tus brazos volveré. Ella me miró. En un punto como. Era como un tema que me dijo así. Yo dije. Igual que la sola. Los iluminados. No, lo lamentamos mucho. Estamos reforzando. Además, lo hicimos tan distinto los tonos que puede ir, ¿eh? Era como que el hijo volvía igual, cuando veas golpear entre las olas, a tu brazo volver. Volvía en realidad, era como el desaparecido estaba volviendo. No, era tremendo. Volvía el desaparecido. Vamos, quiero ser presente de la organización y terminar de hablar de estas cosas. Corrí y... Bueno, gordo, te atraviesa fuerte. Absolutamente, pero ¿sabes qué? Yo soy muy tímido. ¿Vos sos tímido? Determina la sensación. ¿Qué tal? De la movilidad emocional. El aplauso, el elogio y todo eso humilla. Ponelo. Para mí. Expone, ¿no?
A los actores les encanta. Actores igual a ingredientes. Es un ingrediente. Y tenés un director, un chef que hace de vos. La foto de la pana de plaza. Sos cominos. No sé, sos, viste. Pero para mí la vergüenza es cuando sentís que estás al borde de la sanción de los demás. La opinión del otro siempre es sanción. Siempre es sanción. Igual. La opinión del otro siempre es sanción. Pero es hermoso, Dios. Es como él y recibe. No, me parece que seas. Yo que soy cantante, una vez fui a ver a Binetti y le gritaron, flaco, te amo. Y él respondió, disculpame, yo no. Muchas gracias. Es apócrita. Para mí, la sanción de los demás, a mí me da miedo que no me quieran. Por eso vergüenza me parecía poco, a mí yo me paso el miedo. Para la idea de sanción es miedo. Ahí, por ese lado voy yo. Está en un programa de televisión. Tantas cosas en la cabeza y imposible decirlas porque se vienen en contra. Hoy le cambié a un chico español este abanico. Era por uno, después dije por dos, después dije por tres. Mi bisabuelo era primo de Trotsky. Esto lo leí en una nota hace poco. No, de parte de padre. Yo lo escuché, yo lo leí. Lo leí en La Nación. Sí, con Z. Sí, muy bueno que nos conozcamos por La Nación. Él hablaba con Cristian. No, hablaba con Delo. Es la banalidad del mal, eso, por Dios. O sea, igual me encanta que me preguntes, pero. Pero vos lo. No, yo no lo dije. Está perfecto, una vez que lo hablaste hay que contarlo ahora. Es que el linaje ilustre le ganás a todo. Contalo todo. Es que el linaje ilustre somos nosotros. ¿Qué puedo decir yo de...? Acá el revolucionario que vivió en la época fue Roberto. Yo qué voy a... ¿Qué puedo decir de Trotsky? Roberto es azul, mirá. Sería unitario, ¿no? Durante muchas tertulias, en muchos años hemos tenido un programa que empezaba a las 6 o 7 de la mañana que se llamaba Polémica. Polémica en el rock. Todo lo que se decía era... Entonces eran discusiones estúpidas o no sobre rock. Viviendo aguas y... Sí. Pero había un nivel de polémica... Hablando mal de los que todos hablan bien. Pero duraba horas, ¿eh? Pero, por ejemplo, ¿de rock nacional o rock...? De todo, ¿no? Prince, no me gusta Prince. Éramos como panelistas, porque estaba Robert cada tanto, pero Robert puede ser aludido como de historia de rock. Y la verdad es que entonces era como un invitado. Con la palabra autorizada. Un invitado especial. Robert no hablaba. No, Robert, no sé. Recuerdo una vez que cité la biografía de Virus donde. ¿Cómo se llamaba el batero? El batero de. Mario Serra. Que Serra decía. Jacobi que cobra $25,000. El hermano. Y el que decía es el alarmante. Y no la reparte. Exacto. O sea, llegamos a niveles. No sé de dónde sacó esa cifra. Ojalá, ¿no? Hubiera sido así. Llegó Rubio hablando de polémica en rock. Es que son esos programas que no pueden durar demasiado. Duró poco, pero fueron como 100 horas, como 1000 horas. Bueno, yo no soy tan Spinetta. No, Spinetta se le ha dado. Polémica en rock. Ah, sí. Lo amamos a Spinetta, pero. ¿Cuántos chiles de la lengua? En Mono Fontana, que dice: Spinetta y Leo Sujatovic le robaron todo Mundo de Cromo a Lirri Tinur y a Dave Grissin. Y nosotros creo que escuchemos el disco porque siempre era con datos reales, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que era cierto. Yo venía con la canción que había hecho que era el rock nació mal. Entonces quería hacer toda una teoría sobre el nacimiento del rock nacional, pero no por Lito Nevia, sino por Malvinas, ¿viste? Yo no soy Serú Girán. Pero la máquina de hacer pájaros. Me encanta, pero no me gusta. Ese es un nombre de programa. No sé cómo explicarlo, pero me encanta, pero no me gusta. Y Serú Girán me pasa algo parecido. Pero la máquina tiene un vuelo, boludo. Me gustan las letras. Pero si la letra ni a Charlie le gustaba. Yo soy de Morris. Morris. Es como pasarlo bien ese compromiso claro. Que me prime. No, para mí la máquina e invisible en ese momento son. Este es Duki, ponele. Salón de Proust, que de detrás. No, pero no es. Bueno, pero hay que hablar de todo. Corre acá. Hablemos de todo. Acá no se puede hablar solo de todo. DJ Bruce. Corsini. Ambiguo eso. ¿Hola? Claro, parecería eso. Pero no, nada que ver. Es pura emoción y sentimiento de observación. Es un observador. Va por la calle y dice, a esa persona con la que me acabo de cruzar tenía los ojos más tristes del mundo. Me dice, amigo, fui a lo de Brusone. Mi hemorroides cumple 7 años. Es para un museo, no para una casa.
cuando me la compra la Bellas Artes, qué suerte que no me la compró este pibe que no existe, ¿entendés? Cuando esta obra del Tobán, que es así 1,80 m, un Tobán que encontré en la calle. ¿En el Tobán tiene escrita la frase? Sí, pasarla bien es el compromiso que más me pide. Es Lobos, me dice, no sé qué es Lobos. Calle Lobos. Esas 6 cuadras del hospital Durán Durán. Si ya sos coleccionista, tenés una vida hermosa, ¿por qué querés ser autora? Si no lo tiene en la cuadratura de las estrellas. Hoy en día todo el mundo quiere ser autor. ¿Quién decía primero publicar y después escribir? Era Molina. Sí, el escritor como Rockstar. Uy. Che, ¿de quién estaban hablando? Quiero decir que... Modelo. Sí, sí. ¿Qué taxi es, Roberto? Taxi. Bueno, boludo, busqué para acá. Negocios con la noche. ¿Vos cómo andás, Rubio? Yo bien, o sea... Perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Pero bien, igual... Estoy logrando como una estabilidad... emocional, más... ¿Y vos? ¿Qué onda? Bien. ¿Bien? Sí. Mira, cagamos todos. ¿Qué te dijo? Fundamental. ¿Viste? No es igual. Es igual, mi amor. Los acuerdos tuyos, tengo todas mis células. No necesitas robar el encendedor y encima hacerte que te sientas robado. Iba a prueba y me la pasaba dando besos a todo el mundo. Y digo, pará, te di besos a mucha más gente de las que hubiese deseado. Estoy seguro que es más Buenos Aires que las provincias. En las provincias haces una muestra en Córdoba, en Rosario, me ha pasado en Rosario hace poco. La mano, distancia. Y dice, usted es el autor. La mano. En Buenos Aires se arma rápidamente un caldo donde todos tienen que ser afectuosos. Eso es, hay una demanda de afectuosidad bastante complicada. Estamos ensayando con Nacho. ¿En serio? Ah, me ensayamos mucho. Sí, muy bien, estoy contento. Aunque no toquemos nunca con público. Ya nosotros solos. Tocamos una tertulia entre amigos. Sí, se me da más vergüenza a ustedes que en el Colón. Hace algo así. ¿El galgo? El galgo. Sí, el galgo. Hace algo así que yo pongo el auto. Pura velocidad. Calle de Tierra a 60 es una bocha. No, igual escribí 5 o 6 poemas. Pero no así, viste, esa cosa arrolladora de no poder parar para un chita, ta, 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 ta. Ya eso no tengo. Pero es linda el estado de ese. En 5 días. Es como la levitación. Una cosa que me pasaba era que no tenía vergüenza de escribir cosas feas. Escribir mal. Pero, por ejemplo, esperar libros casi todo, no me gusta. Yo me los leí todos, tengo la edición completa. Y inclusive me encantó el que creía que menos me iba a gustar, que era el de las cartas. ¿Qué? Es como los masones ejecutan a sus enemigos. Lo decía así muy seriamente en medio del almuerzo y uno qué va a hacer. Seguir conmigo. Pero enfrente de mi taller está el templo masónico. Y de la calle de su país. ¿Y cómo sobreviviste? Calle Perón. Calle Perón. Es Cangallo. Teniente General Cangallo. Mariscal Cangallo. Mariscal Cangallo. Allá donde hacen las joyas, todos en nuestro edificio. Está todo. ¿Ahí hacen las joyas del templo? Todo. Hay que hacer un túnel. Mirá, como realmente fue como, o sea, de orga. Hay algo como la inocencia. Me muero de amor, que un bebé zorro. Que va a ser, naciste hace 3 meses, por eso estás acá. Es como el anís de la broma. Si pasaron 7 meses, ni a gancho te acercas al de la linterna. Sí, sí, sí. Ese tambor tan hermoso. ¿Y te arreglé yo? De golpe quedó vacío. Sí, se fueron todos, ¿no? Es como que vos digas, o me exagero a mí misma o encuentro el antídoto. Esto es más tipo, me exagero y por eso termina. Y ya no me sorprende.
casi homeopático. Es casi, bueno, total. Y es como que te da dosis pequeñas del problema que vos tenés. Mínimo, cuanto más chiquita la dosis, más te potencia el síntoma. No, eso es lo que creen ustedes. A mí, el mejor consejo me lo dio alguien que odio. Recorro la pared y el papel de la pared en ese hotel de lo peor, con un trozo de jabón yo me aproximé y restregué mi piel contra tu piel. Después hubo mil besos, sábanas revueltas y varias cosas locas que no quiero contar. Ay, si tuviera yo otra vez tu intensidad, el viento lento del ventilador que no secó el sudor, porque yo no logro olvidar su opinión sobre cuál es el mejor sabor del mundo. Pero cuando la pasó, no nos quisimos ir y nos besamos en larga duración, con más pasión que antes. Jamás me volvería a ver porque le daba no sé qué. Mezcla sexo y amistad, pero al final yo le nombré a un DJ. Tanto le impresionó que me citó dos días después. Segundo, pero pronto sabré si me condenaron a la felicidad de sus besos. Ah, si yo tuviera otra vez corriendo por mi boca, recuerdo la pared y el papel de la pared en ese hotel de lo peor, de lo peor, de lo peor. Tengo un chisme. Oscar Wilde y Walt Whitman se conocieron. Sí. ¿En serio? Sí. ¿Y fueron amantes? No. Una noche. Mentira. Pero le gustaban los chicos a los dos, no iba a andar con un viejo. No, de ningún modo. Es como juntarte con Rubén Darío. En su gira por Estados Unidos. Sí, todo documentado. Yo pensé que era como un... Pero le gustaban carpinteros, leñadores, ¿no? ¿A Oscar Wilde decís? No, Bispo. Bueno, pero justamente Walt Whitman. ¿Walt era gay? Obvio. La comparación a mí no me siempre es muy crítica, muy molesta. Ahora, definitivamente, arranca una época. Que conceptualice todo. ¿Cuesta encontrar un ganador acá?
pero probablemente en la programática el ganador es la civilización. Bettinotti. Gabino Bettinotti. No me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor. Sí, pero es un libro que se llama Gabino Bettinotti. Saben eso, ¿no? O sea, Gabino Ezeiza y Bettinotti fueron los dos últimos grandes payadores de la Argentina. Pero él los unió a los dos y arma un buen. Yo quiero leer. Ah, que no eran. Claro, no existe. No, es Gabino Ezeiza y José Bettinotti. Supongo más de esto. El estudio de Molière, mi casa de Canal San Martín, todo hermoso. De manera muy fugaz, muy vaporosa. Siempre que viví en Europa tuve el mismo flash. Muy vaporosa, volví a Buenos Aires y arrancó una moto. No sabía que iba a ser papá, no sabía que iba a tener una pareja estable como la que tengo. De la eso fue como un total. O sea, esto es el arte directamente. Es el arte de William Mayer. Es fáctico, así como. ¡Pah! Pasar, o sea, por French, Agüero. En Argentina realmente soy sado y en Europa soy más. Pero chicos, están mal. ¿Tiene que ver con otro? No, 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 no. Y entra el traje negro. Me vuelvo. Ay, yo sacaba la purpurina y tiraba. Glitter. El glitter. Como un mariposa del viento. ¿Hacemos una payada de elogios? Hagamos como payada. Una payada de payaso. Tengo una palabra para rimar. Juan Laxague Borde. Si yo fuera concejal. Sí, con respeto, ¿eh? Firmaría este decreto. Se debe guardar respeto. Aquel que quiera tomar, solo se debe mamar dos veces a la semana. El día que queda restante, llevarse el vino a la cama. Llora el bulbo de la planta, ríe el bulbo de la cámara, uno lento y otro rápido, parecen muy enramados. Yo pensé que dos tarados iban a hablar muy, muy bien. Pero ahora... me afilé a la iglesia de Lucifer. Mi taller era atrás. Viví y conviví con ratas durante 2 años, tranquilamente. Cuando vinieron otros inquilinos, porque ya no podía abarcar el alquiler yo solo, subdividí la historia y ellas inmediatamente, a los 2 meses, a 3 meses, ¡hay ratas! Ah, sí, chicas, nunca les conté este dato. Llego con la bicicleta, hará 2 o 3 veranos atrás. Con la bicicleta, cansado, caluroso, 3, 4 de la tarde, me tiro a dormir una siesta. Tengo un sueño de esos del tipo vívido, de los que tenemos los pintores, aparte de los artistas que nosotros tenemos, y tenemos mucha conexión. Mi sueño es así. Una señorita diciéndome y me preguntándome ¿por qué, Vicente, por qué me llevaste a la muerte? Una señorita abstracta. Bueno, cuando salgo de ese entresueño perturbador en el cual yo era el asesino de alguien, en mi solapa de mi Birkenstock la tenía a la diosa de Silvi que había apañado durante años. ¿Muerta? A la diosa, en mi empeine. Me transmitió oníricamente su muerte. O sea, a ese nivel te hablo. ¿Cómo me cagaste así? ¿Cómo abriste las tranqueras para el veneno, loquito? Vivimos bárbaro durante 2 años. Mira, ¿qué tamaño? Así, un pedazo bestia. No, te estoy hablando de un pedazo de rata. No. Con cola era así. No, el cuerpo, no. Todo mi empeine de la vientre hasta acá. No. Y yo me vuelvo de ese ensueño de 3, 4 de la tarde de siesta y la tengo a Silvi y obviamente reacciono, la pateo. Muerta. Y cuando me doy cuenta que el sueño se había, me lo había operado Silvi, yo la había bautizado, la quería mucho, digo, la verdad que
No tenés ningún drama con él. Tuve drama cuando las chicas, las otras autoras, sí, sí, las otras artistas. Vicente, está todo bien, me encanta el lugar, pero hay ratas. Sí, bueno, chicas, sí hay ratas, pero bueno, están desde antes de nosotros. No, no, no podemos más. Y la votación fue tipo 5-1, veneno. Boludo, yo iba a trabajar y pasaba, digo, chao. Dos meses más y me fui. Un instrumento, juramento, hecho fáctico. Un parlamento, un ligamento, una flor. Y dormirá. Y dormirá pensando en todo lo que fue. Y pensará en todo lo que no pasó. Un hecho en blanco, una palabra que no dije. Una idiotez particular, un hecho en contra. Pues si no es nada más esto que digo, una un ejercicio, una idiotez de un año más haciendo lo que no debía hacer. Una pregunta familiar, un hecho grave, una no tengo más que ver por pensar en este lugar donde viví. No quiero más. No, 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 no. Fue espantoso, pero es hermoso. Corta. Es maravilloso. No, 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 pero la anterior librería en Gascón, no me acuerdo. Muy interesante porque estaba también, venía todo el tiempo Fowl y todos más Scary. El primer grupo original. Todos así. Más como bien. No existe un país en el mundo que la gente publique poemas en Facebook. Hay algo de curioso. De sí, curioso. Tina Serrano. Tina Serrano, Tina. Ah, ahora entiendo por qué decís lo de Da Vinciano, porque quien abarca todas las ciencias, ¿no? Quien aborda con el inicio. Lo... Puedes abordar en el medio. Pues. Para, pero eso es una época. ¿Cómo? Y es el ideal del hombre renacentista. Y es un temperamento también, no es solo una época para mí. Vos con el ideal griego, que era el filósofo y también eran atletas. Me encanta. ¿Vos? ¿Mandela? No, Filo, basta, Vicente. Te vas. ¿Y vos dónde estabas? ¿Eh? ¿Qué venís del Bronx? ¿Qué venís con el...? No, vengo mucho peor, amigo. ¿De dónde venís? Si te contara... ¿Fuiste a pegar un deal en la Corea? Zona norte. ¿En Corea? No, ¿en no, la Villa Corea de...? Más o menos, estoy en esa. Ah, estás... Vengo de velar a mi amigo más cuchi de mi alma. ¡Ah, no! Bueno, eso... Lo conociste a Nico Sarmiento. Ah, sí. ¿Te acordás, mi amigo Cuchi? Sí, mi amigo. Tu amigo, sí. ¿Qué le pasó? Estaba en el horno y terminó de estar en el horno. Pensamos que era inoxidable y no era inoxidable. El más cuchi en tucumano es cerdo.
Sí, ¿tu cumple? Tanto boludo dando vueltas. Así, tipo. Sí. Este último, así, el año pasado. Nos asustamos a todos. Me acuerdo que era Nico cantándome sus canciones. Sí, como siempre. Ya ahuyentando a la gente. Qué madre. Sí. El más imposible de dominar de todos mis amigos. Desde que tiene 16, que sus propias leyes, las de nadie más. Y en su ley con las botitas puestísimas hasta acá, ¿viste? Impresionante. Así que saludos. Sí, por un cerdo, rey cerdo hermoso, por ahí está dando vueltas. Y estamos con los pibes y me quedé jangueando con los Zona Norte. Es mi amigo Cuchi de Zona Norte, es mi amigo cerdo de Zona Norte. ¿Viste Take a Walk on the Wild Side? Es Take a Walk on the Wild Side. Poeta. Alto poeta. Deslumbrante. ¿Puedo tirar una frase de Nico Sarmiento, hermosa? Por favor. No, hay uno que se llama El Holandés Errante, una canción que dice: ya no creo en Dios, ahora creo en vos. Esto es importante. No sé qué es la paz, siempre quiero un poco más. El vacío que dejas desde el taxi saludas. Mira, qué hermoso. Qué gracioso. ¿Cuántos años tenía? 39. Chicos, me voy. Nada más amplio y honesto que la imaginación masturbatoria. Bueno, sigue pensando, a ver. Bueno, ahora vos te vas. Yo capaz que no sé, capaz que no me vaya igual, pero mañana. Yo también capaz que no me vaya mal, ¿eh? Es que. ¿En serio? Es que fuiste. ¿Sí? Sí, 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 sí. O sea, es mayor el porcentaje de que no te iban a algún punto, prefiero. Es que. Prefiero. Es que si vas a un aeropuerto. Rápido, rápido, papel, para que no se mojen los libros. Parece una ola. ¿Cartón? Ven a los libros. Cartón acá. Sí, pero es hermoso esto, ¿eh? ¿Qué pasa? Rompemos botellas. Que no se moje el fondo del cartón porque se abre todo y cae todo para abajo, cual trampa de... Que si la gente se la firma, se la firma. ¿Qué importan los libros? Exacto. Depende de cuáles, a ver. Todo, boludo. Y se... Como diría Mario Duras, un... Es como su primer o segundo libro. ¿Cómo es? No me acuerdo, pero en este lugar hemos hecho fiestas y espontáneas con, no sé, 70, 80 personas y todo el mundo fumando y haciendo cualquiera. Y nunca... No, botellas se han roto un montón. Pero nunca se han destruido libros. Eso es lo lindo de tener una editorial, ¿sabes qué? Es conocer la génesis y el artista y la persona y ver cómo esa obra crece en el corazón también de uno. Es como un fractal doble, ¿viste? Es como un espejo, es como la obra y el espejo. Y el espejo es un poco uno. Y en ese espejo, bueno, viste que el vidrio es homicida. Estamos heridos de novelas inolvidables y malditas. Me voy, mi amor. ¿Te vas? Me voy, pero... ¿Entendés? Pero mandame un mensajito de amor en algún momento. Bueno, dale. ¿Sí? Obvio, bebé. Haceme sentir tu cariño. ¿No lo hago siempre? Sí, pero te lo pido como que no te olvides. Bueno, dale. Te amo. ¡Una estrella fugaz! ¿Y sé qué hace, Nacho? Dice. ¿Sé qué hace, Nacho? Mentira, no creo. ¡Mentira! Bueno, ves que estaba todo muy aburrido. Era verdad. Yo lo escuché decir eso, así que es verdad. No era un hombre, una estrella fugaz. El mentira de Nacho es absolutamente cierto. Dejemos de joder. Mentira. Pasa. Después nos van a hacer. O justo va a Chile, ven a estar fugaz. Vamos a la fiesta. Justo, a ver. Pongo un tema. Oh.
Un tema de mierda, pusiste. Un tema de Andrea del Boca. Andrea del Boca. Tonta, hermoso tema, hermoso tema. Andrea del Boca. Y agarra, me lo saca. Tonta, pobre, tonta. Y después viene y me dice, pues está bien. Yo no estoy casado. Basta. Bueno, chicos, hablando otra cosa. Porque si no, empezamos por ahí de vuelta, ¿eh? Igual todo bien. ¿Hace cuántos años? Ah, bueno, listo. Hace muchos años. ¿Unos cuantos años? ¿Sí está mentolado eso? Sí. 10. Igual después nos amigamos porque había otros que estaban más locos que nosotros y que disfrutaban de nuestra pelea. Viste que los chilenos no se dicen nada entre ellos. Viste que ellos no se dicen cosas. Se dicen cosas. Y nosotros nos decíamos de todo y ellos estaban chicanean. Como... Y un no podían creerlo. Era como nuestro padrino que se llama Sid. Y que nunca hizo una cosa así. Era como... Sí. Sí, Nacho, tú no eres lo que eras. Tienes razón. Tú no eras lo que eras. No tenía nada de pelea. Igual que era. Más malo. Dame las obras que horrorizan a las viejas y a los ricos. Bueno, y está. Mi hija no envejece y Morro es cumple 7 años. Y no son en la puta ciudad de Buenos Aires, en. El aeropuerto. No, papu. Una literatura y otra. Thank you.
yerba ardiente, calle sin gente, agosto en mi corazón, en mi corazón. Busco ese lugar, a dónde volver, a dónde llegar. Dulce libertad, te encuentro otra vez, te vuelvo a buscar. Cuando más limpias te parezcan las aguas del lago, y aun cuando creas rebosar de plenitud, igual recuérdame, yo soy tu proveedor de droga. Cuando contemples con mirada ascendente y pura el triunfo de los pájaros y la derrota de las olas, igual recuérdame, yo soy tu proveedora de droga. Cuando vayas al encuentro de la amada o el amado, sintiéndote seguro del esplendor de sus pupilas, igual recuérdame, yo soy tu proveedora de droga. Y no me abandones prematuramente. No te comportes como un ingrato. Recuérdame siempre. Yo soy tu proveedora de droga.